Why my father would take that perfect grain, ¿por qué mi padre agarraba ese grano perfecto and put it in the ground? Y lo enterraba en la tierra? He said, man, it's going to rot. Y yo decía, pero se va a podrir eso ahí. It's going to destroy. Se va a destruir. I did not understand the principle of life. Yo no entendía el principio de la vida. It had to die. Tiene que morir. In order for the life principle to be released in it. Para que el principio de la vida que él contiene adentro salga. There was a breaking of that. Necesitaba romperse eso. For the hard shell to be broken. Para que la cáscara de eso se rompa. For the life principle to come up and out of the ground. Y de esa manera de la tierra iba a salir esa vida, esa planta. And when God is breaking us, y cuando Dios nos quebranta a nosotros, He is releasing His life through us. Está él, lo que él está haciendo es está haciendo que fluya su vida a través de nosotros, de nosotros. Perhaps no principle in God's word is more misunderstood than brokenness. Por ejemplo, no hay ningún principio en la Biblia que sea más malentendido que el quebranto, el quebrantamiento. It's a condition in which God allows circumstances to come in our lives that makes us totally dependent upon Him. Y esas son circunstancias en las que Dios permite que cosas sucedan en nuestra vida para que nosotros, a través de esas circunstancias, solamente encontremos la dependencia en Dios. Removes any and everything that keeps us from looking unto Jesus. Y él saca todo aquello que nos estorbe o que esté en nuestro camino o que sea o que estemos poniendo entre Dios y nosotros. It brings us to a place where we say this. Y eso nos lleva a nosotros a un estado en el que decimos lo siguiente. God, only you can deliver me. Dios, solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes librarme. I have nowhere else to turn. No tengo ningún otro lugar donde ir. I have no one else to trust. No tengo a nadie más en quien confiar. God, I'm gonna totally trust you. Dios, yo voy a confiar completamente en ti. Listen to what Job said. Vean lo que decía Job. Though the Lord slay me, will I trust him? Aunque Dios me siga, diga, aunque Dios me matare, dice. ¿Cómo se llama? Confiaré. En él esperaré, ¿verdad? En él confiaré. It seems the greater than God's plan for a person, the greater the brokenness. Y a veces parece que mientras más grande sea el plan de Dios para una persona, más grande es el quebrantamiento. All great men and women of God have experienced great brokenness. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios han tenido un tiempo de quebrantamiento, han pasado por quebrantos. Dr. Jack Hudson was a man that I loved very dearly. Un hombre que se llamaba Jack Hudson era un amigo mío. Greatly used of God. Y era grandemente usado por Dios. Many people were not aware of all that man suffered. Y mucha gente ni siquiera sabía todo el dolor que esta persona pasaba. His whole body was infected with arthritis. Todo su cuerpo, completamente todo su cuerpo había sido afectado por artritis. He could barely walk. Apenas se movía. It was extremely painful for him to get up every day. Era muy difícil para él cada vez que subía. But when that man of God stood in the pulpit, cuando subía el púlpito, pero cuando él agarraba el púlpito, the presence and power of God was upon him in a mighty way. El poder y la presencia de Dios se podía sentir de una forma muy poderosa. His ministry was blessed in a great way by God. Su ministerio había sido bendecido en una gran manera por Dios. But the brokenness that he'd gone through was very painful. Pero el quebranto por el que le había pasado era muy doloroso. The Apostle Paul's life reflects great brokenness. La vida del apóstol Pablo también sabemos de que tuvo un gran quebranto. Paul was a very self-confident man. Pablo era en sí mismo una persona que confiaba en sí mismo mucho. Era una persona de gran autoestima para sí mismo. He was abundantly blessed with many abilities. Él había sido abundantemente bendecido con muchas habilidades. And Paul was broken many times by the Lord. Y por varias veces vemos aquí en la Biblia que Pablo había sido quebrantado. He did not look at it as a curse. Y él no veía esto como una maldición. Rather as a blessing from God. Sino como una bendición de Dios. That he wouldn't trust his own strength. Para que no confiara en su propia fuerza. That he would not brag in his own abilities. Para que él no pudiera sacar en cara sus propias habilidades. But trust God. Sino confiar en Dios. And give him credit for everything. Y darle crédito a él de todo lo que hacía. So brokenness is God's way of dealing with the self-life. Así que el quebrantamiento es la manera de Dios para tratar con la propia vida.
Romans chapter 8, verses 7 and 8 tells us the self-life is an abomination. Dice en Romanos 7:8 que vivir uno su propia vida es una abominación. Paul says those that walk in the flesh, dice que aquellos que caminan en la carne, cannot please God. No pueden agradar a Dios. He's not talking about this body. No está hablando de esta, de este cuerpo. When he uses the word flesh, cuando él utiliza la palabra carne, he's speaking about our strength, está hablando de nuestras fuerzas, de nosotros our, mismos, our ability, de nuestras habilidades, our mindset, nuestra mentalidad, o sea, nuestra mente, doing it our way, hacerlo a nuestra manera. He says, if you do it like this, y dice que si lo hace de esa manera, you cannot please God. No puede complacer a Dios. So brokenness, así que el quebranto is a process, es un proceso that we don't trust the flesh, para que no confiemos en la carne. And we cannot be in control and God at the same time. Y no podemos, no podemos nosotros estar en control y Dios estar al control al mismo tiempo. Es algo imposible. Therefore, our minds and our emotions and our wills are subjected to His. Y es por eso que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad tienen que ser sometidas a Dios. Están que estar sujetas. So why does God break His servants? Así que ¿por qué Dios quebranta a sus siervos? Humanly speaking, it does not make sense. Humanamente hablando, no tiene sentido. But there's a reason. Pero hay una razón. God breaks us to bring us to the end of ourselves, to bring us to maturity. Dios nos quebranta al llevarnos a dejarnos. Perdón, eso hay que corregirlo. We can see this. Dios, in life is wrong. Dios. God breaks us to bring us to an end of ourselves to lead us to spiritual maturity. Dios nos quebranta a nosotros para llevarnos allá a un punto donde tengamos madurez espiritual. And maturity involves three things. Y la madurez involucra tres cosas. First is change. Para empezar es el cambio. God loves us so much, He's not content to leave us where we're at. Dios nos ama tanto a nosotros que no está satisfecho con dejarnos en la condición en la que estamos. So he's in the process of bringing us into a deeper knowledge of who He is. Así que Él nos quebranta para llevarnos en el proceso, para llevarnos a conocerlo a Él más. So it involves change in our life. Así que eso conlleva en sí mismo el cambio en nuestra vida. Second is growth. Segundo es crecimiento. It moves us to a place where we trust God. Eso nos lleva a un punto donde podemos confiar en Dios. And we do not put any confidence in this flesh. Y así no podemos de ninguna manera poner confiar en esta carne. So it's a place of growth. Así que es un lugar donde podemos crecer. I remember when we had a large project for our mission. Me acuerdo una vez cuando teníamos para nuestra organización un proyecto muy grande. It was going to take $70,000. Iba a llevar $70,000 a hacer ese proyecto. We never had one penny. No teníamos ni un centavo para hacerlo. And I remember when Edmund Speaker was sharing this burden. Y me acuerdo cuando estaba el hermano Edmund Speaker, una persona que trabaja con nosotros en la organización, estaba comentando esto. He said, "Man, I don't know where the money's going to come from." Y él decía, no sé de dónde va a salir ese dinero. And in my spirit, y en mi espíritu, I began to laugh. Yo empecé a sonreír. Why did I laugh? ¿Y por qué reía yo? Because I knew God was going to meet that need. Porque yo sabía que Dios iba a suplir esa necesidad. God affirmed it in my heart. Dios afirmó en mi corazón. I've grown to the place to trust my God. Que tenemos que estar en el lugar donde tenemos que confiar en Dios. I knew that where He was leading us. Yo sabía dónde nos estaba llevando. I could trust Him. Que tenía que confiar en Él. And I was rejoicing already, even though we had no money. Y yo ya me estaba regocijando que no teníamos ni un centavo. Because God allowed me to grow enough to trust Him. Porque Dios me estaba permitiendo crecer para poder confiar en Él. When the year was over, cuando había terminado el año, we had $3,000 left over. Cuando terminó todo el proyecto, nos sobró $3,000. To this day, I don't know where the money came from. Y hasta el día de hoy, no sé de dónde vino todo ese dinero. But I knew before it happened, I could grow enough to trust my God. Pero antes de que pase, yo sabía ya que a través de eso íbamos a poder crecer y confiar más en Dios. But not only does it involve change and growth. No solamente lleva el cambio y el crecimiento. Maturity is also brokenness. La madurez también viene a través del quebranto. God always breaks the rose to release its fragrance. Siempre. Let me say this. My wife loves roses. Mi esposa
But she likes the rose, it has a good fragrance to it. A mi esposa le encantan las rosas, pero yo aprendí un truco muy grande para sacarle el aroma a la rosa. I have a brother-in-law that's his specialty in growing roses. Tengo un cuñado que lo que él se especializa es en el cultivo de rosas. He said, Larry, you take the bud where the rose is at. Me dijo, Larry, vos tenés que agarrar el botón a donde van todos los pétalos conectados. You crush that bud. Y usted lo que tiene que hacer es aplastar ese botón. It releases the fragrance. Y eso saca, o sea, permite que salga el aroma. God's in the business of crushing us. Dios muchas veces nos tiene que aplastar un poquito a nosotros, apretar un poquito. To release the fragrance of Christ. Para que salga la fragancia de Cristo. The ointment in the alabaster box. El aceite que está en el candelero. Does not release its fragrance until it's broken or open. No, el aceite que estaba en su recipiente no soltaba su aroma hasta que se quiebre ese recipiente. Something else that I've learned. Algo más que aprendí. Brokenness is not a one-time event. Que el quebranto, el quebrantamiento no es algo que pasa una sola vez en la vida. I want to talk about two men. Yo quiero hablar con ustedes acerca de dos hombres totally que eran completamente diferentes entre ellos en el Antiguo Testamento. Two of the greatest men used of God in the Old Testament. Dos personas, uno de los más grandes en el Antiguo Testamento que Dios utilizó. One is Moses. Uno es Moisés. The other one is Joseph. Y el otro es José. One is innocent. Uno es inocente. And the other was not so innocent. Y el otro no era tan inocente. But both of these men were broken by God to be used of God. Pero ambos fueron quebrantados por Dios para ser usados por Dios. Total different personalities. Tenían personalidades completamente diferentes. So let's look at these two men. Así que veamos a estos dos hombres. First we'll look at Joseph. Primero veamos a José. Joseph was sold into slavery by his brothers. Fue vendido José por sus hermanos en esclavitud. He hadn't done anything. No había hecho nada a José. He was obeying his father. Lo que estaba haciendo él era obedeciendo a su padre. Going to check on his brothers. Fue a chequear a sus hermanos. They see him coming. Le vieron venir. They're jealous of him. Estaban celosos de él. They hate him. Le odiaban. They said, aha. Y entonces ellos dijeron, ajá. We're gonna throw him down in the pit. Vamos a tirarlo en la zanja esa, en el hueco. And we're gonna tell our father that a wild animal has destroyed. Y le vamos a decir a nuestro padre que un animal se lo comió. But a caravan that's going to Egypt. Pero venía pasando una caravana que iba yendo a Egipto. Is coming by. Entonces viene por ahí. So they sell him off. Así que lo prefiero que hacen mejor es venderlo. Eventually he ends up in Potiphar's house. Eventualmente va a parar a la casa de Potifar. He becomes his main servant. Y llega a ser el sirviente principal. He's obedient and loyal to Potiphar. Y él es obediente y fiel a Potifar. His wife tries to entice him. Y lo que su esposa, la esposa de Potifar, trata de tenerle una trampa. Joseph does not yield to her. Y él no cede. She lies on him. Él miente. And as a result, he's put into prison. Y por resultado lo ponen en la cárcel. He's totally innocent. Y él es completamente inocente. Joseph was a total broken man. José estaba siendo completamente quebrantado. En ese momento José estaba quebrantado. But God was still in control. Pero todavía Dios estaba en control. And in due time, God would exalt him. Y en su momento Dios lo iba a exaltar a él. It didn't make sense for those 20 years. No tenía sentido todo eso por 20 años. Suffering in a prison for nothing. Sufriendo en esa prisión por nada que él había hecho. But God knew exactly what he was doing. Pero Dios sabía exactamente lo que él estaba haciendo. God was going to use this broken servant. Y Dios iba a utilizar a este siervo quebrantado. To deliver his people. Para librar a su gente. And a nation in a time of famine. Y a una nación en tiempo de necesidad. While Joseph was in the midst of his brokenness, mientras estaba en el tiempo de su quebranto, José, he had no idea what God was doing. No tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Now here's a very important principle. Ahora hay un principio muy importante acá. When God is breaking you, cuando Dios le está quebrantando a usted, you have no idea what God's doing. No tiene la menor idea de lo que Dios está haciendo muchas veces. I've been this several times. Muchas veces yo he estado en esta posición. Oh God. Dios. Lord, you're breaking. Dios, me estás quebrantando.
God, I don't know what you're doing. No sé lo que estás haciendo. And I don't understand it. Y no entiendo. But I know I belong to you. Pero sé que te pertenezco a ti. And I am going to trust you. Y yo voy a confiar en ti. Next is Moses, real quickly. Rápidamente vamos a pasar al siguiente, Moisés. He killed an Egyptian. He killed an Egyptian for killing a Hebrew. Él mató a un egipcio que mató a un hebreo. Beating a Hebrew, that is. Que golpeó un hebreo. Pharaoh discovers what he did and is now going to kill Moses. El faraón descubrió lo que hizo y ahora empieza a perseguir a Moisés. So Moses now flees to the backside of the desert. Así que se va al desierto, Moisés. Now, what is God's process of breaking these leaders, real quick? ¿Cuál es el proceso de Dios para quebrantar a los líderes? Moses seemed to have all the skills and the ability to deliver God's people. Moisés parecía empezar a tener todas las habilidades que necesitaba para liberar a esa gente. He was in a position that made sense where he could deliver them. Él estaba en una posición donde tenía sentido que a través de esa posición en la que estaba podría haber liberado a Israel. But God worked in his life like he does ours. Pero Dios obró en la vida de Moisés de la misma manera en la que obra en nuestra vida. Broke him of everything in the former life. Le quebrantó a él en todo lo que él conocía en su vida. Le sacó todo lo que él tenía. See, God was going to break Moses. Dios iba a quebrantar a Moisés. Demonstrate his love to Israel. Demostró su amor a Israel. And he's going to use a broken man now. E iba a utilizar un hombre quebrantado to deliver Israel from Egyptian para liberar a Israel de Egipto. But you see, Moses was convinced he had his strength. Pero se da cuenta, Moisés estaba confiando en sus propias fuerzas. Man's ways are not God's ways. Las formas, los caminos de Dios no son las formas de Dios, el camino del hombre. Let me move real quick. Vamos a avanzar más rapidito. God began the process of preparing Moses by bringing him to spiritual maturity. Dios empezó a preparar a Moisés para madurar. He moved him out of Egypt. Lo sacó de Egipto. He lost everything. Perdió todo ahí. His position. Su posición. His home. Su hogar. His attitude. Su actitud. God took everything away from him. Dios sacó todo, le sacó todo lo que conocía a Moisés. Pero si Moisés se hubiera apoyado en sus habilidades y en esas cosas en las que él creía que podía confiar, hubiera sido un desastre. Now watch this. Vean esto acá. He became a nobody. Él se convirtió en nadie in order that he might become a somebody para que pueda ser alguien. I know we don't have much time. Sé que no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero que escuchen desde el principio. Moses and Joseph's obedience affected a lot of people. La obediencia de José y Moisés afectó a mucha gente. And when God is breaking you, y cuando Dios le está quebrantando a ustedes, your obedience, su obediencia, to what he is doing, y por lo que él está haciendo, is not just for you. No es solo para ustedes. Many other people will be affected by what God is doing in your life. Muchas otras personas van a ser afectadas por lo que Dios está haciendo en tu vida. You don't even know what he's doing. Tal vez usted no siquiera sabe lo que Dios está haciendo. But because God's in control, pero porque Dios está en control, and God knows what he wants to do through you, y él sabe lo que él quiere hacer a través de ustedes, he breaks you of all confidence you have in your abilities and self. Él quebranta toda aquella habilidad que usted cree que pueda confiar en sí mismo, that it can only be God, para que sea solamente Dios, no other way, y no de otra manera. Amen. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we know we've made this session short. Señor, sabemos que hemos hecho esta sesión más rapidito. And the process of brokenness is always not easy. Y muchas veces el proceso del quebranto, cuando llega el quebranto a nuestra vida, no siempre es fácil. When Joseph was down in that prison, cuando estaba José en esa prisión, suffering shame and humiliation, sufriendo la vergüenza y la humillación, not understanding why he was there, no entendiendo por qué estaba él ahí, he did nothing wrong. No hizo nada malo. You were breaking this man.
pues tú estabas quebrantando a este hombre to become a great leader. Para que él llegara a ser un gran líder, a leader that would trust God. Un líder que pudiera confiar en Dios. But it didn't make sense. Pero tal vez en ese momento no tenía sentido. Couldn't understand why. No entendía por qué. But he's going to trust you. Pero confía en ti. And in due time, you exalted him. Y en su tiempo tú lo exaltaste. You have taken Moses and broke him of his strength. Has sacado a Moisés y le has quebrantado sus fortalezas. And of his pride. Y de su orgullo. That you wanted to use him to deliver your people from bondage. Porque tú querías usarle a él y sacar a esa gente de ahí. Heavenly Father, there's a lot of people going to be affected by decisions of the people that are in this room. Hay mucha gente que va a ser afectada por las decisiones que tomen las personas que están acá. And Lord, I pray for my brothers and sisters. Y yo oro por mis hermanos y hermanas. As you take them through brokenness. Así mientras ellos pasan por algún tiempo de quebranto. Bringing them into self. Tráelos, Señor. Leading them to a place of total dependence upon you. Tráelos a un lugar donde ellos puedan confiar completamente en ti. That many others will be brought to victory through their lives. Donde otros van a ser llevados a la victoria a través de la vida de ellos. Encourage those right now who are going through a difficult time. Ayúdalos a ellos que están pasando un momento difícil esa hora. Ensure them, encourage them that Lord, you know what you're doing. Y Señor, sabemos porque tú sabes lo que tú estás haciendo. And that God it will be for your glory. Y que sea para tu gloria. For the best for them. Y para que sea lo mejor para ellos. In Jesus name. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amén. Hay una canción. Hay una canción que me encanta a mí, que yo le estaba comentando, no me acuerdo cuándo le estaba comentando, que hacía mucho tiempo no la escuchaba. Desde que era pequeñito no la escuchaba. Y ahora el domingo cuando estábamos en la iglesia, escuché esa canción de nuevo y me fascinó, me encantó, ¿verdad? Cuando algo lo lleva a uno a la niñez de nuevo, ¿verdad? Y le hace vivir, recordar aquellas emociones tan lindas que tenía uno, ¿verdad? Y la canción, no me acuerdo el ritmo y no soy bueno para cantar tampoco, así que no los voy a hacer pasar por un quebranto con mi voz. Pero la canción habla, cuando viene Egipto saliendo, ¿verdad? De Israel, no, al revés, cuando viene Israel saliendo de Egipto. ¿Cómo era la canción que decía, hermano, el domingo cuando la cantamos? Sí, para que en la iglesia suya, pastor, le decía, cuando estés frente al mar, esa misma hermosa. Hay una partecita, esa canción, donde dice que cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Yo creo que ahora vamos a ir el tiempo de almuerzo y yo creo que ya está listo el cerdo asado y, ¿verdad? ¿Qué más hay? Gordon Blue. Y Flacon Blue también, ¿verdad?